Pero lo que sucede es que en el 2010, dentro de lo que era el programa Simplemente Mujer, de diagnóstico precoz y tratamiento del cáncer de mama, el eslabón que faltaba era la reconstrucción mamaria. A raíz de eso, que se incorpora a partir del 2010, inclusive creo que fue en enero del 2011, la reconstrucción mamaria como una opción para las pacientes que no tenían recursos dentro de la estructura del hospital. Y en el 2013, ya por iniciativa de quien era en ese momento la senadora Jiménez, Sandra Jiménez, junto con una senadora por San Juan y de la Ciudad de Buenos Aires, sacan la ley nacional de reconstrucción mamaria, donde al paciente que no tiene cobertura social, la tiene que cubrir el Estado, y el paciente que tiene cobertura social, es una obligación de la obra social de darle cobertura. Entonces, es la ley nacional, lo que pasa que el adherir la provincia y reglamentarse en la provincia es como que hay un derecho que tienen los ciudadanos, claro, tanto sea con recursos económicos y con cobertura social o sin recursos económicos, a tener la opción de reconstruirse, claro, la mama. Le da más espalda. Obvio, sí. Obvio que sí. Sí, claro. Sí, sí. Igualmente, en el hospital esto ya se estaba haciendo. Sí, nosotros hace 9 años que lo hacemos en el hospital. Y no lo hacemos solamente en el caso de cáncer de mama. La ley es para el cáncer de mama, uh-huh, en general. Lo que sucede es que hay una cantidad de patologías que no tienen que ver con las neoplasias o con los cánceres con el cáncer, que son pasibles de reconstrucción. Porque nosotros tenemos un porcentaje interesante de malformaciones congénitas de mujeres que nacen sin mama, uh-huh, u hombres que nacen sin los músculos pectorales, que es un síndrome que se llama el síndrome de Pollan, que hay, estadísticamente es 1 cada 100.000 nacidos vivos. Después puede haber pacientes masculinos o femeninos que hayan tenido una secuela de un traumatismo, una quemadura, claro, una infección, claro, porque hay muchas cosas que nosotros vemos en el hospital que muchas veces no lo vemos en la práctica privada, pero durante muchas infecciones que suelen haber en los neonatos o en los niños muy chiquititos o recién nacidos de la pared torácica, muchas veces llevaba a que había determinados procedimientos para tratar las infecciones y después obviamente no tenían un desarrollo mamario las mujeres. Y lo mismo pasa no solamente con esos hechos, sino que hay mujeres que directamente nacen con una asimetría, o sea, tienen una asimetría, una diferencia de desarrollo mamario que pueden ser pasibles o que pueden acogerse a esta ley, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, que hay una diversidad de pacientes que potencialmente pueden ser tratados de esta forma. Sí, doctor, ¿qué pasa? Para hombres y mujeres, entonces. No, no, la ley es específicamente para el neoplasia. Lo que digo es que hay una cantidad, claro, de situaciones. Y sobre en las que todos, ustedes estuvieron trabajando. Claro, o sea, pero hay, lo que pasa es que hay muchas cosas que antes no teníamos estadística, que de a poquito vamos teniendo estadística. El síndrome de Pollan es un síndrome en el cual la mujer puede no tener la mama, puede no tener su músculo pectoral mayor. Entonces nace con una mama normal de un lado y sin mama del lado derecho. Pero también lo puede padecer el hombre. El hombre puede no tener el músculo pectoral, estar pegada a la piel a la parrilla costal y del lado contralateral es normal. Entonces eso es una malformación. Nacer una malformación a futuro debería ser tratada. Claro. O sea, tanto sea por la estructura pública como privada. Le iba a preguntar, ¿qué pasa a partir, digamos, de la incorporación de esta ley del jueves, digamos, ¿no? Si hay un cambio, digamos, en la práctica, o si hay un cambio, digamos, en la cuestión administrativa de los trámites para llevar a la práctica, porque hasta donde sabemos, el hospital, cuando hace una prestación a alguien que tiene obra social, después le cobra la obra social, ¿sí? Pero el respaldo de esta ley viene a perfeccionar ese mecanismo, porque digo, las obras sociales por ahí, sobre todo las prepagas, son propensas a tratar de no pagar, ¿no? Es un tema difícil, pero me parece que es un instrumento más que tiene la provincia y sobre todo el Parque de la Salud para gestionar, ¿no es cierto?, la cobertura. Porque, ¿qué pasa? El hospital, desde hace, como bien me preguntaban recién, hace 9 años que tenemos un stock de implantes, stock de expansores, que son todos utilizables para estos pacientes, y todos los años se va renovando. Lo que quizás suceda, de que a raíz de que ya la provincia tiene una ley del banco de prótesis, que ahora
a lo mejor por gestión, ¿no es cierto?, se incorpore lo que es todo lo que es implantología mamaria, ¿no es cierto?, o de reconstrucción torácica, a lo que es el banco de prótesis. Pienso en voz alta, no es que sea así. Pero independientemente de eso, ya sabemos que vamos a tener en el hospital la posibilidad de disponer siempre de un banco de prótesis para estas circunstancias. Claro. Y que más de una vez pasa, más de una vez pasa lo que usted recién acaba de mencionar, de que el paciente viene con una cobertura social, está programado, se intervino y terminamos colocando nosotros parte de nuestro stock y después eventualmente se gestiona ante la obra social. Claro. O se gestionó anteriormente. Claro, por eso le hablaba de la parte administrativa, ¿no? Es como que va a haber un marco normativo mucho más respaldatorio, digamos. Sí, es fundamental. ¿Sector público y privado, doctor? Y en el área privada, lo importante es que uno que como individuo tiene el derecho a gestionar dentro de su obra social. Claro. O sea, ya tenés un aval nacional y tenés un aval provincial. Se universalizó el derecho. Exactamente. Doctor, usted hablaba recién de estadísticas. Desde hace 9 años ya vienen trabajando en esto, ¿no? ¿Tienen estadísticas con respecto a la cantidad de personas que se han atendido por esto específicamente en el hospital? Y lo que sucede es que nosotros tenemos un pool quirúrgico importante, o sea, que ha venido creciendo. Nosotros empezamos con un promedio de, en el año 2011, creo que llegamos a 800 cirugías anuales. Sí. Y igual es mucho. Sí. Es muchísimo. No, pero en general, ¿eh? En general. Ah, está bien. En general, no. Ojalá fuera eso. Sería una potencia. Son 800 cirugías más o menos en 2011 y el año pasado terminamos con 1.900 y pico cirugías anuales. Correcto. Y yo creo que este año probablemente la superemos. Uh-huh. O sea que el hospital o el parque de la salud en general, porque nosotros cuando hablamos de servicio, el servicio involucra a los tres hospitales, entonces obviamente que se va aumentando las proporciones en cada hospital de lo que es toda la patología que abarca el servicio de cirugía plástica, pero puntualmente en reconstrucción mamaria, sea por cáncer o sea por pacientes no neoplásicos, debemos andar entre 60 y 70 casos por año. Que podrían ser más, que podrían ser muchos más. Y dentro de lo que es la cirugía reconstructiva, saliendo de la cuestión mamaria, se atienden unas cuantas cosas más que tienen que ver, por ejemplo, con producto de accidentes, labio leporino y otras malformaciones, ¿no? Sí. Afortunadamente, digamos, tenemos el servicio está bien distribuido. Sí. O sea, porque tenemos un staff fijo, y tenemos un staff que lo estamos formando, tenemos una residencia de cirugía plástica ya de hace un poquito más de 5 años y se da cobertura a todo lo que es malformaciones congénitas en el pediátrico y sobre todo lo que es la parte traumática en pediatría y quemaduras. Ajá. Quemaduras quizás sea uno de los, problemas, sino que es una de las situaciones que no hemos podido bajar la estadística. Esa es la realidad. Una campaña, qué pena. Se sigue haciendo, pero ya es una cuestión bastante cultural. Quemaduras, pero hablamos de quemaduras en casa. Sí. La mayoría de nuestras internaciones en el pediátrico son niños menores de 6 años que están bajo el cuidado de un adulto, de un tercero adulto. O sea, llámese la mamá, el papá, la tía, la abuela, ¿qué es lo más frecuente? ¿Con qué se queman? Que la escaldadura, es con agua caliente o con aceite caliente. Dios. Pero eso sigue siendo una estadística elevada para nosotros. Uh-huh. A nivel mundial se considera que las quemaduras infantiles están alrededor del 51-55% de las quemaduras. Acá estamos un poquito más arriba. Igual es alto a nivel mundial ya. Sí, sin duda. ¿Por qué? Pero generalmente son por descuidos hogareños. ¿Sí? Uh-huh. Y nosotros tenemos una sociedad donde las mamás tienen varios hijos y varios hijos pequeños y tienen de 2, de 3, de 5 y muchas veces es difícil en el hogar cuidar y estar atento a los 3, ¿no? O a los 3 o 4 hijos que tengan. Pero sigue siendo, digamos, una de las patologías de mayor incidencia dentro del área pediátrica y del área de adultos es, el primer lugar lo ocupa el cáncer de piel. El cáncer de piel es una estadística que a nivel... El de piel es el más frecuente. Y es el más frecuente en misiones también de los cánceres. Y después, en un segundo lugar, tenemos todo lo que es patología que va de la mano de patología mamaria, llámesele
por reconstrucción o por reducciones de tamaño de las mamas, en el caso de las pacientes que tienen mamas muy grandes. Sí. Tuvimos un programa que lo desarrollamos varios años en el Hospital de Fátima, que ahora lo hemos traído de nuevo al Hospital Escuela. Y bueno, hay dos nichos o dos grupos de patologías que las necesitamos tratar por la alta demanda, que una es la posadelgazamiento extremo, que son las cirugías bariátricas, que son pacientes que han bajado más de 40, 50 kilos y que vienen al hospital para las cirugías reparadoras, porque en realidad pasan a ser cirugías reparadoras, y otro nicho que va increciendo, que es el de identidad de género. Mira. ¿Y eso cómo están las estadísticas? Eso, en cuanto a cantidad de cirugías, no tenemos muchas anuales. Debemos andar en 12 a 15 cirugías anuales. ¿Y esas las cubre? Obviamente no, pero las cubre, digamos, las cubre el hospital. Son totalmente gratuitas también, sí, ¿no? Sí. Todo lo que yo he mencionado lo cubre absolutamente el hospital, sí. Son las excepciones que recién mencionaban, que era que algunas obras sociales... El paciente es tratado en el hospital y el hospital gestiona el recupero a través de la obra social. Sí, igualmente hay que decir que independientemente de toda la variedad que usted acaba de mencionar, cuando hablamos de la ley estamos hablando básicamente mujeres... Con cáncer de mama. Con cáncer de mama. Sí. ¿Verdad? Justamente le quería consultar eso, ¿no? Hablando de cáncer y hablaba de cáncer de piel también usted, ¿no? Y cáncer de mama. Existen muchas campañas, siempre a nivel nacional, a nivel provincial, para cuidarse. ¿Existe, hay más aceptación de la mujer de cuidarse como para bajar esos índices, incluso en el trabajo que ustedes realizan? Hablo específicamente de cáncer de mama. Lo que pasa es que estadísticamente es elevadísimo. Una cada 8 mujeres va a ser un cáncer de mama. ¿Y la causa? Y... ¿Por qué es tan elevado? Y lo que pasa es que se da... Yo no conozco o no manejo mucho la epidemiología del cáncer de mama, pero paradójicamente el cáncer de mama se da en mayor medida en los grupos de edad media, con un cierto tipo de alimentación inclusive. Es quizás... ¿Edad media sería? Edad media, o sea, generalmente los índices más altos son entre 40 y 55 años. ¿Y la alimentación? Particularmente, la alimentación juega un rol. Quizás las nutricionistas a futuro nos puedan ayudar bastante en lo que sea en regular la alimentación, como se está pensando en el cáncer, además, se está pensando en muchas otras cosas, en otras patologías. ¿Pero qué tipo de alimentación? Yo desconozco puntualmente, o sea, no es un tema que yo manejo, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos más a lo reconstructivo y reparador, pero... yo creo que es interesante, porque eso es interesante, y ¿sabes por qué? Yo he ejercido durante muchos años en la parte privada, he hecho mucha reconstrucción mamaria en la parte privada. Y nos pasaba y nos pasa, de que muchas de las pacientes que iban a una cirugía oncológica mamaria, una mastectomía puntualmente, yo te diría que un 70, un 80% querían hacerse una reconstrucción mamaria. ¿No? Cuando yo comencé en el hospital hace ya casi 10 años, pensé que nosotros íbamos a duplicar o triplicar, ¿no es cierto?, esas estadísticas. Y sin embargo, no todas las pacientes que se hacen una mastectomía en el hospital quieren hacerse una reconstrucción mamaria. Estamos hablando de gente sin cobertura social, ¿no? Entonces, ¿usted a qué lo atribuye? Tiene que ver con las prioridades, porque muchas veces... Los grupos sociales, en general, depende cuáles son sus prioridades, ¿no es cierto? O sea, en cuanto... La estética por ahí es estética, un poco más importante para lo... Para determinados sectores, que no para todos. Y muchas veces el paciente del hospital, paradójicamente, lo primero que busca es resolver su problema patológico. Quieren curarse. Y después espera, claro. Después vemos. Por ejemplo, yo me acuerdo que... No es una práctica que hago con frecuencia actualmente en la parte privada, pero me acuerdo que nosotros veníamos insistiendo hace 20 años, yo lo mencioné al doctor Arce en una entrevista que me hicieron, porque nosotros hace 21 años hicimos la primera reconstrucción mamaria inmediata. Porque, ¿qué significa? Te estoy hablando hace 20 años atrás, la puja era... O vos la hacías en el momento que la sacabas a la mama, o la hacías a los 2 años para algunos, a los 5 años para otros, porque estaba siempre esa discusión, ¿no? Tiene que estar libre de enfermedad la paciente, se puede o no se puede operar inmediatamente. Entonces,
Nosotros agarramos la ola de que en todo el mundo se empezó a hacer la reconstrucción inmediata. Entonces nosotros nos sumamos a esa ola. Sí. Y obviamente empezamos a reconstruir inmediatamente muchas mamas. ¿Inmediatamente significa? En el momento de la cirugía que se hace la cirugía oncológica, automáticamente le hacías la reconstrucción. Entonces, eso fue, digamos, era la norma en ese momento. Entonces intentamos hacer, y de hecho lo hicimos durante muchos años, un gran número de pacientes, hacíamos reconstrucción inmediata. ¿Qué pasaba con esos pacientes? No es que evaluaban menos el resultado, eran mucho más exigentes en el resultado estético. ¿Por qué? Porque no tenían el antecedente de haberse visto mutilada. Claro. No es lo mismo que vos te veas sin la mama, que te veas con la cicatriz, esperes un año, dos años, que estés, como quien dice, en el banco, esperando a que vos inmediatamente te reconstruyas. Entonces el resultado estético era más ambicioso por parte de la paciente que se hacía una reconstrucción inmediata. La parte psicológica también. Desde el punto de vista psicológico era al revés. O sea, la mujer no acusaba tanto el impacto de la mutilación, no, entonces claro. Era como que se adaptaba más al cambio. Y en esos, no sé si tendrán estadísticas porque ya es hilar demasiado fino, pero esas mujeres que inmediatamente fueron operadas, ¿no? Como usted contaba, y ya salían de vuelta con su mama reconstruida, digamos, ¿no tuvieron remisión de cáncer? ¿O sí? Por ahí el hecho ya de verse bien, capaz que las hacía sentirse mejor, ¿no? Todo lo que psicológicamente te estimule, sí, es como que inmunológicamente te prepara diferente. Sí. ¿No por cierto? Eso, porque por eso digo, ¿no? Lo que no pasó es que muchas pacientes que obviamente tenían reconstrucción inmediata, como pacientes que también han tenido reconstrucción tardía, tenían recurrencia de sus tumores. ¿Sí? Ajá, ha pasado. Bueno, doctor, interesante entonces. Interesante. Igualmente, porque la semana pasada cuando salió esto decíamos, pero al final ¿qué cambia? Porque Misiones tenía. Uh-huh. Pero bueno, está bueno ahora también. Está claro. Está bueno también. Primero está bueno saber y recordar y contarle a la gente que en la provincia de Misiones y en el hospital escuela esto ya se estaba haciendo hace casi 10 años. Uh-huh. La reconstrucción mamaria. Y ahora, digamos, esta novedad que amplía un poco el campo y el espectro, porque tanto privados como el Estado, que seguirá haciéndolo, tienen la obligación de cubrir este tipo de operaciones. Pero sobre todo algo que usted mencionaba al principio, o sea, que las personas, que la ciudadanía sepa que tiene el derecho de exigir a su obra social, obvio, a su prepaga, a que esta es una cobertura que tiene que estar garantizada. Sin duda, sin duda. Y es importante, y muchas veces, a mí me ha pasado que yo por mi especialidad recorro todo el país. Misiones ha sido y sigue siendo una provincia vanguardista, estructuralmente en salud, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a inversión permanente en salud y en cuanto a brindarle opciones a la gente que en otros lugares no sucede.